Hola chicos y chicas de YouTube y Operación 7, les habla Limares 75. Hoy les traigo un nuevo video en la fábrica con la K1, 1A o no sé. Pero lo hice aquí para ver qué tal me iba. Lo hice con una cuenta nueva que tengo, que me la regalaron gracias a Sino, que de muy buena gente me regaló una cuenta 61 con todo, con estas armas, mejor dicho, muy equipada esta cuenta. Se le agradece mucho, un regalazo. Súper, ahora sí, un regalo bien grande que me hizo. Bueno, aquí vamos a ver qué tal me va con esta arma. No estoy con nada de CAS, como todo el mundo decía, de que un video sin CAS, un video sin CAS. No tengo nada, no tengo pinchazo, no tengo recarga rápida, como ven, no tengo absolutamente nada. Lo único que me acompaña es una... la AK1, que esa tiene, de pronto no es un arma cuerda, sino que de pronto tiene un poquito de puntería y eso, pero está muy bien, normal. Y la secundaria, que también es pollita, pues solo utilizo una de mira cómo mata ahí. Mate, ahí todo, mate muy pro yo ahí. Entonces vamos a mirar a ver qué tal me va con este video. Para ver, vamos a ver por estas cositas. Mate, me mataron. Empecé ya el juego avanzado, ya está en juego avanzado. Decidí, voy a grabar para ver qué tal me iba y eso. Pues, vamos a mirar a ver qué tal me va. Vamos. Por aquí, vamos a poder por acá por estas cajas, una secundaria para ver, y me mataron. Ahí voy, mira, ay, casi me confundo ahí, casi me queda la cosa del oro. Ahí vamos, por acá, siempre me encuentro a este tipo de camisa roja, no sé, de rojo. Por acá. Siempre, o sea, no sé, es que luego, o sea, yo me tiraba ahí y me bajaba sangre, o sea, me pasaba lo mismo y me bajaba sangre. Siempre yo dije, ¿cómo haré? Vamos a ver, que después encontré como que voy a tirarme aquí, después aquí, y ya no me bajaba sangre, porque más yo sin sangre y sin nada y bajándome, mira, me salvé, o él se salvó, no sé, una bulla. Entonces vamos a mirar aquí, anda, divina bulla. Están haciendo mucha bulla aquí y después luego no se escucha bien lo que estoy diciendo y así. Y así, mira, maté uno aquí primero. Y que está haciendo tatuaje, no sé qué tatuaje va a estar haciendo, pero va a ir todo pella. Bueno, vamos, mira, voy a ir con los saluditos. El video pasado no saludé y creo que se me olvidó anotar a unos. Bueno, un saludito a Guillermo, que no sea orgulloso con hambre, orgulloso. A Creapron, chico del clan, a Gordis te amo, a Papi Gunner, a Smurdy, a Fernando Poole, a Killmaster, a Catherine Robles, a David Jara, a Catherine Robles, ay, disculpen, Catherine Zapata, Creyesita, Diego 2013, Jeffer Álvarez, Gerson, que gracias por la foto que voy a colocar al final, que es una foto que me hizo muy bien. Boycrat, del chico del clan de los putos amos, qué nombre, pero para que un hombre que marca la diferencia. A Boyaco, a Cristian 2005, otro chico del clan, muy intenso él. A Erus y a Homero, un saludo a todos ellos y de pronto a otro chico que me hizo falta de pronto anotar, pero ya la próxima hablaré. Vamos a mirar a ver qué tal me va aquí. Tengo mucha calor, hace mucha calor aquí, de verdad. Como este video no me salga bien, es por ellos. Vamos aquí. Y entonces estoy haciendo desastre porque el juego hace mucha bulla y no dejan de, o sea, no me, después no escuchan lo que yo estoy diciendo aquí. Es mucho. Me da la coba. Bueno, ya. Vamos a empezar aquí. Vamos a tuve que mirar y se también me bajaba sangre, también me bajaba mucha sangre porque me llegaba y me tiraba. Me llegaba y me tiraba de allá. Entonces por eso tengo mucha risa con la ropa. Entonces por eso que no sé. Estoy como desorientada de grabar este video porque es que están haciendo mucha bulla, entonces no me dejan como concentrarme bien y no quiero repetir y luego esto. Ahí tengo esa arma, no sé, sí, que no sé ni cómo es que se llama esa arma. Mira, hay uno que no sé cómo se montó ahí arriba, la verdad. Voy a mirar a ver qué tal, cómo se montó. Me
12. Acá uno. Más hablo que uno se demora al subir aquí que lo que uno. Que lo que lo maten a uno. Ay, pero es que no. Voy a quitarme el anillo y te lo que ay, entonces. Mamá, mira. Estoy muy desorientada, ¿no? Antes no subí. Volviendo a subir este. Voy a grabarlo dos veces. Vamos a grabar 7-3. 7-1, que digo, vamos 7-1. Ah, creo que junto con un amigo que es Esteban, que vuelve gracias a su intro, que me hizo muy bonito el intro que acabo de montar. Vamos a hacer un evento, creo, o sea, no sé, pero no sé cuándo sería, no sé. La verdad, individualmente, el evento. No es un evento grande ni nada, pero siempre lo vamos a hacer, realizar un evento algo pequeño, como para uno divertirse, cosas así. Ahí perdimos. Uy, esa arma desde lejos, o sea, esa escopetica desde lejos mata. O sea, siempre, wow, es algo como que. Ya yo he intentado matar con esa arma desde lejos y sí me mata bastante. Con mucha calor. Para acá. Aquí, por aquí. Yo miré ahí arriba porque ya se monta, creo que el hombre araña, no sé por dónde se monta, se montará ese muchacho, la que ahí se monta. Esto es nada. Se mata, más demoré montarme que lo iba a estar ahí. Y entonces. Y es que me están haciendo reír por acá, disculpen. Este video está muy largo, que a la final de cuentas no sé ni qué es lo que estoy diciendo. Y aquí me están haciendo reír. No, lo peor es hacer videos aquí con gente de la casa. Aquí maté dos. Ya no sé ni qué hacer. Ojalá y no me maten. Quiero hacer muchos combos que perdí. Ah, estaba aquí en que el video me acompañó Chanche, el chancherito, mi compañero. Mi video luego, o sea, casi ya ha terminado la partida, pero él entró, estaba más en Raika y eso, pues él entró a Raika. Ah, ganamos. Espero que les haya gustado este video. Hasta la próxima. Chaitos, cuidan, besitos.